Bueno, buenos días a todos y a todas. Ongi etorri guztioi, esker mila tortzagati, badakigu ordu hau ez dela igual egokiena, baino beti biltzen gara zalantzetan ze ordu izango den egokiena. Comentaba que, bueno, agradecimiento a todos por estar aquí, a esta jornada con todos los técnicos de los programas de rendimiento. Os comentaba también que el tema de la hora nunca es fácil poner una hora que a todo el mundo convenga. La experiencia que tenemos es que normalmente al personal, ya más o menos fijo de federaciones, las últimas horas de la mañana puede ser el mejor. La gente que trabaja corre turnos también, pero sabemos que siempre es complicado. A las tardes entrenáis, a las mañanas trabajáis. Bueno, agradecimiento más sincero. Agradecimiento especialmente a los cuatro ponentes de estas jornadas, sobre todo por la enorme disponibilidad que han tenido, tanto pues bueno, Josune, Fermín, Yenego y Pablo. Mil gracias porque todo ha sido realmente fácil. Y bueno, yo la verdad es que voy a ser muy breve, o voy a intentar ser muy breve. Os voy a simplemente contextualizar un poquito en qué situación estamos y cuáles van a ser un poco los ejes de trabajo en los que queremos de alguna manera movernos este año especialmente, que ya llevábamos desde el año anterior, y en qué línea un poquito queremos ir. Comentaros que la convocatoria de rendimiento está ya a punto de concederse, que está aquí mi compañera Eva, que aunque está ahí un poco detrás de la columna y algunos igual no lo veis del todo, se estará poniendo en contacto con algunas federaciones que pueden faltar quizás algunos aspectos un poco a aclarar dentro de lo que es esta convocatoria. Que dentro de esta convocatoria del 24-25, de alguna manera había dos puntos nuevos. Uno era la asistencia de alguna manera a estas jornadas, ya de una manera, no quiero decir la palabra obligada, pero sí para que pongamos un poquito en común y sepamos un poco en qué línea estamos trabajando y qué es lo que queremos ir aplicando un poco en el futuro. Y el otro aspecto que ya lleváis con un trabajo hecho y que queremos que se vaya actualizando, que son los indicadores de rendimiento, indicadores que, bueno, como os comento, han sido un poco, esta sería la tercera jornada. En la primera hicimos referencia a lo que son indicadores de rendimiento de tal manera que tuvierais un plan con unos indicadores para poder ir midiendo a nivel longitudinal, es decir, en los últimos años, cómo está yendo vuestro programa, qué posicionamiento tenemos a nivel nacional en las respectivas modalidades. Y ese tema, la verdad, felicitaros también por el trabajo que habéis hecho, la mayoría de vosotros trabajos muy buenos. El año pasado ya empezamos a tocar, que es un tema con el que vamos a continuar hoy, el control de la carga del entrenamiento, que es algo que realmente bueno, pues nos preocupa y la incidencia que puede tener también en lo que es la prevención de lesiones. Y esto unido a lo que es la digitalización o el tema del uso de la tecnología en todo el control de entrenamiento son básicamente los dos ejes de trabajo que vamos a centrar un poquito de hoy, ¿no? El primero, como os comentaba, relacionado, como podéis ver en el gráfico, relacionado un poco con lo que sería el impacto de lesiones, tener claro que la importancia que puede suponer el medir para tener un poco ese rendimiento correcto y de alguna manera no romper, no lesionar a nuestros atletas. Y ahí es importante que también tengamos claro que, como podéis ver un poco en la gráfica, el entrenamiento muy bajo no es el que menos lesiona, ¿de acuerdo? El entrenamiento que más lesiona es cuando ya nos pasamos de ese pico de forma óptimo. Eso es importante que tengamos en cuenta. Y el año pasado ya hacía un poco referencia a Unai y seguramente hoy también, cuando hablen Pablo y hablen Yenego, hablarán de la importancia especialmente del trabajo de fuerza en el trabajo preventivo, en el trabajo de control. Y el segundo aspecto en el que no nos podemos quedar atrás en un mundo de la Big Data, de la inteligencia artificial, es en el aspecto de la digitalización y aplicación de las nuevas tecnologías a lo que es un poco el control de entrenamiento, ¿no? Este tema, bueno, va a una velocidad. Los que sois un poco amantes de esta temática y veis algo de inteligencia artificial y os habéis metido algo en ChatGPT y habéis enredado con estas cosas, bueno, hasta la figura del entrenador en un futuro está casi cuestionada, ¿no? Pero bueno. Bien, la semana pasada cuando estaba un poquito preparando esto,
Encontré un par de artículos y uno hacía referencia a algo que, de alguna manera, estas semanas atrás estaba muy en boca de todos, ¿no? En la prensa, digamos, deportiva, además, tirón nacional, ¿no? Hablaba de la enorme cantidad de lesiones que ha habido ahora en el fútbol en estas primeras jornadas, concretamente, bueno, en 3 semanas de competición, jugando partidos cada día y el enorme número de deportistas lesionados que ha habido, ¿no? Bueno, en este sentido alguno puede pensar si realmente esta gente con los staff técnicos y médicos que tienen tantas lesiones, pues ¿qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ¿no? Bueno, yo creo que se pueden hacer cosas y evidentemente hay muchas variables, que en algunos aspectos igual ellos no pueden controlar, como es la cantidad de competiciones que tienen y sabéis que es queja continua, es en la NBA, es ahora los equipos que compiten en Europa en fútbol y es algo que seguramente por el bien del espectáculo y cada vez dar más entretenimiento, más espectáculo, al final quizás nos dejamos un poco de lado lo que es la salud del deportista. Este aspecto no es solo de la alta competición, sino que de alguna manera, como veréis luego, también se traslada un poco a nuestros programas, ¿no? En relación con esto, me parecía interesante comentar algunos aspectos que comentaba, bueno, en este caso un prestigioso médico que era jefe de los servicios médicos de uno de los más importantes clubes, ¿no? La preocupación que hay también por esa precocidad de determinados deportistas, que de alguna manera se están lesionando mucho, jugadores jóvenes a los que se les somete a una carga de trabajo muy alto. Otro de los aspectos que cada vez está más extendido en el deporte profesional es los entrenamientos privados que hacen de alguna manera, ¿no? Entrenamientos individualizados por su cuenta que hacen muchos deportistas, ¿no? Es decir, si tú te vas a un equipo de primera división de fútbol, y voy a poner hoy bastantes ejemplos igual de fútbol, pues es muy posible que muchos jugadores, fuera de lo que hacen en su equipo, tengan un preparador físico individual, ¿no? Eso, de alguna manera, genera mucho problema a la hora de conocer las cargas de entrenamiento que están haciendo esos deportistas. Pero esta situación la podemos trasladar también a nuestros programas, porque los deportistas que tenemos no solo están en nuestros programas de rendimiento de federaciones, sino que luego entrenan con sus clubes. Se da la circunstancia de que algunos deportistas, seguramente los mejores, igual doblan competición el fin de semana porque juegan en su categoría y en la superior, y es algo que de alguna manera es importante, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, todos coinciden que el manejo de las cargas de entrenamiento es algo que va a ser fundamental. Volviendo un poco y repasando lo que ya veíamos el año pasado, por contextualizar un poquito todo esto, hablábamos de carga externa a la programada, cuántos kilómetros, cuántos kilos, cuántos descansos, cuánta intensidad, y de alguna manera como carga interna aquel efecto que se produce en el organismo. Y esto, evidentemente, a veces es difícil de medir con los medios que tenemos, ¿no? Podemos medir frecuencias cardíacas, podemos medir lactatos, podemos medir, pero alguno no va a tener esos medios, todos somos conscientes. El año pasado, por eso, dábamos un paso adelante en lo que son las escalas de percepción de fatiga y este año profundizaremos ya en ese tema, y yo creo que tiene ahora mucha, mucha incidencia en lo que es la nueva aplicación que estamos presentando y que, de alguna manera, nuestra intención sería que en un futuro, a medio plazo, pues prácticamente todos los programas, o por lo menos con determinados deportistas, algunos programas, hagáis uso un poco de ellos, ¿no? Bueno, tener claro siempre el principio de individualización, que creo que por todo el mundo conocido, pero una misma carga de trabajo no es válida para dos deportistas distintas, ni siquiera es válida para un mismo deportista en dos contextos distintos, ¿no? Al final hay muchos factores que pueden condicionar de alguna manera todo esto. Y en este sentido, y esta es una diapositiva que ya el año pasado también la puse exactamente igual, ¿cuántas veces seguramente nos habrá pasado ese comentario de, joder, qué mala suerte he tenido, joder, va ahora y se lesiona, joder, es que parece que solo nos pasa a nosotros esto, fíjate tal? Bueno, cuando de alguna manera la pregunta que deberíamos hacernos siempre como técnicos es, ¿qué he podido hacer mal para que este deportista quizás se haya lesionado, ¿no? O qué he podido medir un poquito más, ¿no? Un poco en esta línea es la que entiendo que tenemos que funcionar. Cuando hablamos de digitalización, hablamos de, bueno, que la intuición, la experiencia de muchos entrenadores es terriblemente válida, pero que en este sentido, hoy en día, moviéndonos ya en la era de los datos, de la Big Data, la inteligencia artificial, entiendo que tenemos que
hacer uso de todos esos datos para analizar y para poder planificar. Entonces, tenemos que dar pasos adelante, ir introduciéndonos, la mayoría de vosotros lógicamente ya está, pero tenemos que de alguna manera ser capaces de entrar ahí. Seguramente el problema en el futuro va a ser capaces de discriminar tanto datos, ¿eh? Es decir, esta carrera que hay hoy en día, estos grados, ¿no? De ciencia de datos, seguramente habrá un buen uso en el deporte de todas esas personas que se forman en esa línea. Porque, bueno, el saber discriminar tanta cantidad de datos va a ser realmente importante. Y lo que os comentaba, el tema de la inteligencia artificial, es posible que de aquí a un tiempo nosotros digamos, oye, yo quiero, estos son mis datos fisiológicos, mis datos físicos a día de hoy, y yo quiero correr un 10.000 metros de aquí a dentro de 4 meses o dentro de 6 meses. Y que, bueno, un clon de uno de los mejores entrenadores de tal, al final, inteligencia artificial, te haga tu plan de entrenamiento y lo lleves un poco a la práctica, ¿no? Seguramente eso va a ser algo que, no sé si llegaremos a vivirlo a tan corto plazo, pero que desde luego ahí está, ¿no? Bueno, lo que os comentaba, y es un poco ya, voy a finalizar prácticamente con esto, el primer problema que nos encontramos a veces en nuestros programas es que desconocemos de lo que entrenan nuestros deportistas fuera del programa. En algunos casos tenemos deportistas que nos vienen a selecciones, en otros casos tenemos deportistas que nos vienen a un programa de tecnificación 2 días a la semana, en otros más, y hay otras sesiones que realizan con sus clubes. Esa comunicación, como os comentaba antes, de alguna manera el ejemplo que ponía con lo que es el entrenador privado, ¿no? O el entrenador personal y lo que es el entrenador del club, o en nuestro caso, lo que es el entrenador en el programa de rendimiento y lo que es un entrenador en el club, es una labor que es importante que vayamos mejorando mucho y que para eso entiendo que nos puede mejorar en la aplicación esta que se ha creado, ¿no? El segundo problema a veces es la falta de datos, como ya hemos comentado. El tercero va muy relacionado con el primero, pero tenemos que tener en cuenta que nuestro deportista no solo entrena, sino que muchos de ellos estudian, a veces en una situación de estrés, a veces tienen desplazamientos, tenemos deportistas que pueden trabajar. Todo eso supone una carga adicional que es importante tenerla en cuenta y que no siempre es la misma y que puede variar por épocas, ¿eh? Seguramente todos habéis entrenado a deportistas que están preparando exámenes de universidad o están en los últimos meses de BAU y eso es un poco una locura y te tienes que adaptar de la manera que puedas, ¿verdad? Bueno, todo esto implica no solo más riesgo de lesión, también menos adaptación un poco a ese pico óptimo de potencia que siempre buscamos como entrenadores, ¿no? Bueno, el año pasado hablamos un poquito de todo esto. Estaba por aquí también Ángel, que lo he visto por aquí antes, que nos dio una charla excelente sobre además distintos ámbitos, pelota, patinaje, le pega también al deporte colectivo. Estaba Yenego que nos presentó la aplicación MyJump, ¿no? Válida en el sentido de bueno, sobre todo valorar la frescura, ¿no? De ese momento del deportista para poder entrenar más o menos. Hablábamos del entrenamiento invisible. Unai Mikeleiz nos habló un poco de estas situaciones, ¿no? De que el entrenamiento es algo más, ¿no? Es dieta, es recuperación, es reposo, es, ¿eh? Bueno, y sobre todo un poco meteros en la cabeza también la idea de trabajo de fuerza. Trabajo de fuerza, ¿eh? Yo diría que como cualidad fundamental, incluso para aquellos deportes de resistencia, el trabajo de fuerza, tanto preventivo como fundamentalmente ese plus que nos puede dar, creo que en ese sentido es importante. Este año, en esta misma línea de trabajo, damos un pasito adelante y vamos a seguir hablando, pues bueno, de una aplicación específica que está ya en periodo de prueba y que entiendo que este año ya se va a probar con algunos grupos pilotos desde el CEIM, ahora lo concretará Yenego. Una propuesta práctica en el alto rendimiento en deportistas en desarrollo de la que hablará posteriormente Pablo. Posteriormente vamos a tener a Fermín que nos va a hablar de lo que será, bueno, un programa de scouting, de análisis, presentación de tareas, un programa muy relacionado con todo lo que es un poquito la digitalización en este sentido. Y por último, bueno, el uso de la tecnología para el control de la carga en un deportista de alto nivel, ¿no? Alguno me puede decir sí, pero jo, es que es un poco para lo que hago. Evidentemente, no todo lo vais a poder llevar a la práctica. Y pongo, claro, un ejemplo. Ve aquí algún ciclista. Pues un ciclista seguramente no se va a romper un cruzado, ¿no? O un nadador.
mejor, o los deportes cíclicos seguramente van a tener menos riesgo de, pero quizás es más importante todavía en ellos a veces el medir esa carga de entrenamiento, ¿no? El control de esas cargas. Seguramente vosotros vais a ser capaces de extrapolar a lo que es vuestra modalidad y vuestra especialidad un poquito todo lo que vayamos a comentar aquí, ¿no? Bueno, las ponencias, seguramente todos ya ponéis cara a Yenego, técnico del CEIM, que nos va a hablar de esta aplicación y bueno, de la importancia del trabajo de fuerza. Posteriormente, Pablo, compañero también en el CEIN, fisioterapeuta, hablará de esta prevención de lesiones, aspectos claves para una optimización de la prevención, alto rendimiento de deportistas en desarrollo. Fermín, bueno, Fermín, a los que no le conozcáis, él es técnico de Anaitasuna, me hace mucha ilusión además hoy que estés aquí, Fermín. Él está en el staff técnico de la selección española balonmano, que han sido medalla de bronce estas últimas Olimpiadas en París, y él es un poco el responsable de hacer todo el trabajo de scouting, fundamentalmente de los equipos rivales, y bueno, él trabaja estas herramientas como algo tan terriblemente cotidiano, ¿no? Y nos va a poner un ejemplo, seguramente es el punto de vista del balonmano, pero aplicable a cualquier modalidad deportiva. Y por último, pues especial agradecimiento porque además este año que ha sido, pues bueno, increíble, nos han hecho soñar, ¿verdad? Aquí a todos los que hemos visto la génesis del Ken Pharma, los que somos conocedores de dónde vienen todos estos chavales, la situación personal tan dura que ha vivido el equipo y la situación de las tres victorias en la Vuelta a España, el equipo revelación, un equipo invitado, y bueno, agradecer especialmente a Josune, que estoy aquí con nosotros, que nos hablará de la importancia del uso de las tecnologías para el control de la carga de entrenamiento.